Hello. Hola, bueno, ahora como siempre tengo un pedido, gracias por las ideas, me parecen estupendas. Entonces me están pidiendo cómo ven los alemanes a un latino. Yo te digo, los alemanes se podría decir también toda Europa, ¿no? Porque prácticamente son la forma de pensar totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Pero te voy a hablar de lo que conozco, que es Alemania. Entonces, por ejemplo, a los alemanes les encanta toda la parte de Sudamérica. Y bueno, yo te decía que hay algunos países que no son iguales. Por ejemplo, si tú empiezas, Latinoamérica es desde México hasta Chile. Entonces no vas a comparar un mexicano con un brasileño, son totalmente diferentes, ¿no? O un argentino. Entonces, pero generalizando, se destacan mucho por los bailes, ¿no? Tú ves a México, bailan hermoso, son personas muy alegres. Vas a Brasil, están con la samba. Vas a República Dominicana, la bachata. Vas a Colombia, la cumbia. Entonces, cada uno tiene sus bailes, pero eso les encanta. ¿Por qué? Hay veces yo hablo con ellos y no creen que nosotros desde chiquitititos ya estamos bailando. Chiquitito, 8 meses ya está moviendo el potito. Entonces, desde pequeñitos ya tenemos eso, quizá en la sangre, pero ya estamos criados de esa forma, ¿no? Al añito ya están bailando, a los 2 años, 5 años ya saben varios bailes. Entonces, cuando son grandes, casi todos bailan. Ahora, tampoco te puedo generalizar que todos son bailarines, no. O sea, la mayoría, ¿no? Les gusta el baile. Después nos gusta lo que son las fiestas. Hay gente que le gusta fiestas, si tú vas a una provincia de Perú se quedan 3 días. Entonces ya van a los extremos, ¿no? O la fiesta de Brasil, el carnaval de Brasil, te dura varios días, ¿no? Y la gente baila, baila, baila. Se entrenan un año, imagínate, para salir a ese carnaval de Brasil se entrenan un año. Entonces nos caracteriza mucho nuestra sonrisa, nuestra amabilidad. Nosotros todo es con la sonrisa, con nuestra amabilidad, el buen humor, ¿no? Nos gusta, como te digo, las fiestas, el baile. Entonces eso les llama mucho la atención a ellos, ¿no? Porque también acá les gustan las fiestas, pero nosotros tenemos fiesta para todo. Hay fiesta porque en la provincia porque le cortaron el pelo a un niño, fiesta porque la chica cumple 15 años, fiesta porque se casó, fiesta porque se divorció, fiesta porque ya el chico tiene 18 años. O sea, todo es fiesta y eso a ellos les llama la atención de ver tantas fiestas, sobre todo en las casas. Acá no se acostumbra a hacer fiesta en casas. Pueden hacer fiestas en un barco, pueden hacer fiestas en un local, pero así en la casa, que tú dices, ya, llama a sus amigos y hacen la fiesta, no es común, ¿no? Y bueno, también de que somos muy románticos, somos fogosos, somos muy besucones, cariñosos, eso les encanta, ¿no? Porque acá normalmente poca es la gente que camina de la mano o poca es la gente que se da un beso en la calle, ¿no? No son muy expresivos, por lo menos en la calle. En la casa sí, ¿no? Son cariñosos, todo, pero así en la calle, demostrar su cariño, no. Yo he visto, por ejemplo, en Lima, caminan haciendo tipo trencito, ¿no? La mujer adelante y el hombre va atrás ahí y la sigue y le está besando el cuello y la mujer, ¡ay! Y caminan así, ¿no? Eso lo ven y les encanta. Después, de nosotras las latinas, por ejemplo, a los hombres, te lo digo por experiencia, le gusta el cabello negro, el cabello largo. Por eso que me lo dejé negro y largo, porque sé que eso les encanta, porque lo ven muy natural. Acá están cansados de ver mujeres rubias y blancas, entonces les encanta las mujeres morenas. Les encantan las mujeres de pelo largo, así tipo dominicana, tipo venezolana. La venezolana, ¿tú has visto cómo ha ganado todos los premios en Miss Universo? Entonces, ese tipo de mujer le gusta. Y bueno, y a las mujeres también le gustan los morenos. O sea que acá no hay ese racismo que no, con un chico moreno, no, 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 no. Al contrario, les gusta porque ellos saben que no sé, tienen descendencia del África, entonces son muy alegres, muy bailarines en la parte de República Dominicana, de Panamá y toda esa parte de Colombia, son así muy alegres. Tú vas a Venezuela
Y bueno, la mayoría son morenitos, pero son muy, pero muy alegres, muy cariñosos, muy besucones. Entonces ya sabes lo que viene después. Entonces les encanta eso a las mujeres, la alegría, el cariño. Ahora, como te repito, pero dentro de la casa. Si tú estás con una alemana y la besas en la calle, como que no está bien visto y quizá te vaya a rechazar. Entonces esas muestras de cariño, que sean en la intimidad, que sean en tu casa, en el hogar. Bueno, ahora yo te digo, acá por ejemplo, casi toda la gente cuando se va de viaje a las vacaciones, ¿a dónde te vas? Cuba. Les encanta Cuba, porque están pues las mujeres. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Entonces la alegría de Cuba, todo lo típico, los carros, los bailes, la música cubana, les atrae el habano, el cigarro, la cosa natural, ¿no? Esa cosa les atrae como no tienes idea. Yo no creo que haya un alemán que no conozca Cuba, la mayoría se va para allá. ¿Sí? Después, a ver qué me olvido. Ay, que tenemos un sabor, así le decimos nosotros, tenemos un sabor muy especial, eso les atrae, nuestra mirada, nuestra alegría, eso es un imán para ellos. Se quedan así, como que, ¿qué es esto, no? Se quedan, sobre todo el baile, eso es ya lo máximo. Y decimos que somos sabrosos y somos con mucho condimento. ¿Qué más? Bueno, entonces esa es la idea. Si tú tienes alguna otra idea más, me encantaría que la escribas, que la compartas, que te suscribas. Si tienes idea de otro video, yo de mil amores lo hago, porque de verdad a mí me sirve de mucho, porque ya las ideas se me están acabando. Así que esa me parece una muy buena idea de decirte qué le gusta a los alemanes de nosotros los latinos. Oh, fíjense.